Anem a començar la nova aparença del nostre entrenador, del 1. Demaneu el torn de paraula, per favor, a Cristina Lloret. Anem un a un i anem ja a la primera pregunta. Mister Rovira, de UCT Radio. No se pudo conseguir la victoria del equipo de Fosco más de lo esperado. Lo intentó en la segunda parte, pero al final no lo pudo hacer. Sí, creo que dos partes distintas. La primera mitad no buena, claramente no buena. Una buena reacción al gol, sufrido, pero no generamos mucho, no producimos. Y en la segunda mitad sí, en la segunda mitad hemos buscado y hemos tenido control muchísimas ocasiones. Nos encontramos una vez más con un portero que ha sido el mejor del partido y no hemos conseguido la victoria. Por eso creo que hemos merecido, hemos trabajado, hemos intentado de todas las maneras, pero no hemos conseguido. Y eso nos obliga ahora. Queríamos tres puntos, tenemos que trabajar más, buscar más e ir a conquistar esos puntos en otros campos. En una liga competitiva que sabíamos, tenemos que ir a sumar en otros campos. Hola, mister, con Carlos Alarcón de Plaza Deportiva. ¿Podría explicar las rotaciones en la alineación del día de hoy ante tantos cambios? Cuando ahora viene un padre, los jugadores en principio pueden descansar durante el próximo partido. ¿Y también podría explicar el cambio del dedo para el tazo, que a la edad no le ha pasado? Mira, todas las decisiones que hemos tomado de cara a este partido ya estaban pensadas. Han jugado los jugadores que nosotros hemos entrenado y hemos preparado para este partido. Y eso es planificación, preparación. Y llegamos conscientes del adversario que teníamos y hemos buscado lo mejor para el equipo. Todos los cambios que un entrenador hace es con la misma intención, buscar lo mejor para el equipo, lo que necesitábamos. Y hemos buscado una solución para llegar al gol. Después de el día de la presentación del equipo, cuando tuvo que escuchar a la gente pichándole cuando empezó a tratar el juego, que su idea, la única solución que tenía era trabajar para intentar conseguir que esos pitos se cambiaran por aplausos. Pero de momento no se está consiguiendo y quizás van incluso a más. Hoy le han vuelto a pitar en el cambio de Negredo, le han pitado al final cuando se marchaba del terreno de juego. ¿Se siente señalado por la grada de que estáis? No, la exigencia de nuestra afición es esta. La afición busca más, busca que el equipo gane, que el equipo juegue bien, que la afición disfrute de las victorias. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, trabajar más, dedicarnos más, ser más y mejores para que la afición vuelva a disfrutar como lo hizo el día de que conseguimos el objetivo de Champions, el próximo partido, y esto es la exigencia, es para todos, es para el equipo técnico, el club, los jugadores, y es así. Mestalla busca lo mejor para el equipo y quiere ganar, y nosotros tenemos que trabajar con esa sensación, y es lo que vamos a hacer, siempre buscando lo mejor. Mira, todas las decisiones son pensadas internamente, observadas durante el partido, y cómo está el equipo, cómo están los jugadores individualmente, de qué vienen, todas esas son decisiones, y buscando lo que el equipo quiere, que es ganar, concretar las oportunidades que ha generado. Los jugadores han dado todo lo que tienen para dar y por eso seguimos nuestro camino. Ahora tenemos que ir a buscar puntos en otros estadios, en una competición larga, competitiva, pero que estamos cada vez más conscientes de nuestra obligación, que es mejorar y crecer. Buenas noches, habla Juan Cabrera, 97.7 Radio. ¿Me gustaría saber si está decepcionado con el inicio de liga del equipo, con un empate en Vallecas, con un empate en el Real Deportivo, rivales de gran entidad que el suyo, y si qué le parece que solamente el equipo haya cosechado la victoria en todos los partidos oficiales? Mira, son competiciones distintas, competiciones totalmente distintas. Una eliminatoria de un playoff de Champions que hemos logrado y hemos conseguido. Dos partidos de liga que sinceramente creo que hemos merecido la victoria por lo que hemos hecho en los dos partidos, tanto en Vallecas como aquí en casa. Repetirme, hemos encontrado
equipos organizados, buenos equipos competitivos, pero con porteros inspirados. No hemos logrado la victoria hoy, dos puntos que nos hacen y que precisábamos fundamentales, y nos obliga ahora más, y ahora la próxima jornada es en Gijón. Ya estamos pensando en ella y focalizados para ir a conquistar 3 puntos. Hola, mister. ¿Qué tal? Buenas noches y buenas noches de la redacción. Con la llegada de Abdenur, me gustaría, si es posible, que hiciera usted una oración de lo que significa para usted la llegada de este central de gran entidad para sustituir a uno de gran entidad que se vendió. Y si el mercado de fichajes está cerrado para la Valencia o en las 24 horas que quedan, ¿usted espera algún refuerzo más? Mira, la llegada de Aymen Abdenur viene a completar lo que nosotros creemos que tenemos que tener para este año de competición. 3 competiciones que nosotros creemos estar siempre a un nivel alto. Tenemos en este momento 8 defensas, es lo que creemos que nos permite asegurar siempre un alto nivel. Es un buen jugador, es un jugador que nosotros creemos que puede aportar muchísimas cosas buenas a la plantilla. Y ahora es cuestión que se adapte al equipo, se adapte al club y que pueda generar el fútbol que tiene. Quedan 2 días de mercado, estamos atentos, pero decir que independientemente de resultados o lo que se ha producido hoy, estamos muy contentos con la plantilla, los jugadores son muy serios, muy dedicados y seguramente vamos a mejorar y a permitir que conseguir lo que buscamos. Otra vez estar en los puestos que queremos estar arriba, seguir y ahora este año en Europa, mejorar las prestaciones en Copa, y esto exige muchísimo trabajo, muchísimas horas y mucha dedicación por parte de los jugadores. Y yo estoy muy seguro que lo van a hacer y muy contento por eso. ¿Entonces no está cerrado el mercado? El mercado se cierra para todos los clubes el lunes a las 12 de la noche. Buenas noches, Bruno. Chico de la cadena. Dos últimas preguntas, perdón. Le quería, por lo que me preguntaban antes, con los 5 de la tarde, viendo los números, sobre todo que tuvo aquí, en el que tuvo un récord de victorias, en la imagen que tuvo aquí, el equipo que ya definitivamente se ha clasificado para la Champions League, ¿a usted no le extraña que haya una corriente de opinión, parece que se haya creado contra usted? Porque se mostró, antes de que se supiese que el equipo estaba o no en Champions, el día de la presentación, y hoy en dos momentos muy puntuales, con el pito, perdón, con el cambio, que se han escuchado muchos pitos, y sobre todo al final, cuando se es una manifestación de tristeza. La afición quiere que hoy se produciera una victoria, 3 puntos. He contestado a esta cuestión en el día de mi presentación. Intentaré buscar y mejorar para que estos pitos se transformen en aplausos, y eso solo es posible con un resultado positivo. La afición de Valencia es muy exigente, nosotros somos muy exigentes con nosotros mismos, estamos muy conscientes del club que estamos y hemos logrado muchísimos éxitos el año pasado con la ayuda de nuestra afición, y que nos ha empujado y nos ha llevado a conquistar muchísimos puntos en casa y en Mestalla. Y queremos que se repita. La unión entre equipo y afición es fundamental, los jugadores tienen que saber que juegan en casa, tienen que estar arropados. Y es lo que el aficionado viene a ver, es ver a sus jugadores y a su equipo. Y el jugador quiere hacer, intenta, hay días que no salen las cosas, pero no bajaremos nunca, ni dejaremos de intentarlo. Mestalla sigue siendo muy importante para nosotros. Lo mío, intentaré transformar esos pitos en aplausos, que ya los tuve y me sentí muy orgulloso de tenerlos, y seguramente los voy a tener otra vez. Y ese es el camino de un entrenador de fútbol. Última. Buenas noches, Daniel Juárez, de Radio Victoria Argentina. Usted es un técnico muy particular, porque durante las 38 jornadas del año pasado, ¿verdad? El año pasado, todos los partidos fue acercarse a felicitar y a saludar a los aficionados. Quisiera saber por qué no fue hoy. No, salí al campo, es instintivo, soy una persona muy instintiva, salí al campo, hablé con el árbitro, me pareció una decisión equivocada en ese momento, saludé a mis jugadores. Y agradezco desde este punto ahora a la afición, que se ha otra vez más llenado Mestalla, y es fundamental que así sienta. El próximo día no sé lo que voy a hacer, pero me siento muy orgulloso de ser entrenador del Valencia Club de Fútbol. Para mí es un honor. Bueno.